cabros, que ya son parte del programa prácticamente, deberían empezar a pagarle a los cabros, ¿no? ¿Cómo es la cosa acá? Sebastián Pereira y Fabián Neira de Huellas Alegres y de Villa... Villa Maule. Villa Maule, se me olvida el nombre de la... Es que está nuevo todavía y... Sí, está... falta todavía como asimilarlo, ¿no? Exacto. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo por Villa Alegre? Como siempre, Villa Alegre es un pueblo muy tranquilo. Sí, menos en el mundo político, ¿no? Está la escoba ahí. Eso está claro. En la vida real está todo funcionando, pero en el mundo político es otra cosa. Oye, tenemos un tema de conversación hoy día que tiene que ver con la tenencia responsable, pero vinculado a la ley Cholito, esta ley que lleva harto tiempo funcionando, que hubo un revuelo muy importante donde todo el mundo quería ponerle el chip a sus mascotas, o este collar, claro, que también es válido, ¿no? con su identificación, sí. Pero después no pasó nada, ahí quedamos nomás, y como siempre las leyes, claro, empiezan como a ponerse más laxo con el tema. Aparecen en el diario y después de eso... Es que los medios tienen mucho poder, fíjate, los medios de comunicación. Entonces la gente, ¡guau, la ley Cholito, me va a quitar el perro prácticamente! Entonces hacían todo ese proceso. Cuéntenos un poco el marco jurídico de esto, cuáles son las obligaciones elementales de cada persona que tiene una mascota. Ojo que la ley Cholito lleva el nombre de un perrito, pero es para todas las mascotas finalmente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, más que nada ya investigando un poco respecto a la ley Cholito, que está ligada, ¿cierto?, a la tenencia responsable de mascotas. Bueno, ahí se encierran hartos aspectos, pero los como más sencillos, más simples de entender son, por ejemplo, el hecho de tener a la mascota con agua, con alimento, no dejarla salir afuera sin collar, tener sus vacunas al día, ojalá tenerla esterilizada, no maltratarla. Más que nada, la ley Cholito se enfoca como en esos aspectos como de tener una... Claro, al fin y al cabo va a eso, a tener una tenencia responsable con la mascota, a tener un cuidado de hacerse ella. Más cargo, más allá de tirarle un poco de comida y agua al animal. Ahora, hay un tema también que tiene que ver con la responsabilidad penal en caso de que un perrito muerda a otra persona o haga algún tema ahí de destrozo o bien... tiene que ver también con la limpieza de las calles, ¿no? Hay que tener una bolsa esta vez para recoger las fecas de los animales, cosa que nadie hace prácticamente. En ese sentido se encontró un problema con la ley Cholito que yo lo he leído por ahí que ha pasado por lo menos, que es que las personas eligen no ponerle el chip a su mascota, cosa de que si a la mascota le pasa algo, ellos no respondan. Entonces, claro, provoca el efecto contrario finalmente, ¿no? Que siempre la gente se puede sacar ahí el pillo de alguna forma y encontró esa forma. Claro, no, oye, este perro no es mío, vive en mi casa, pero no es mío. Oye, como lo que usted mencionaba, claro, si una persona, si mi mascota tiene chip, está número mío, y muerde a otra persona, yo me tengo que hacer responsable. Entonces la gente, para no hacerse responsable, elige no colocarle el chip. Claro, pero produce el efecto contrario. Ahora... es complejo esto porque también la ley abarca el tema de la esterilización, ¿no? De controlar la población, en este caso de mascotas o de animales en las calles. Fíjate que el otro día fuimos a grabar a Maule, ¿ya? O sea, perdón, a hacer el programa en vivo en Maule, y se nos acercaron por lo menos 4 perritos que viven ahí en la calle. Y se nota cuando tienen mucha sed porque andan tratando de buscar ahí cualquier cosita que esté húmeda para poder beber. Y uno dice, claro, pero estos perritos de algún lugar salieron. Vienen, claro. Claro, no nacieron en la calle o no están ahí por decisión propia, así como no, a este perro le gusta estar en la calle. Obviamente hay consecuencias que lo llevaron a vivir en ese lugar. Claro, en ese sentido, bueno, hay muchos animales que es una perrita que no fue esterilizada y tuvo a sus cachorros en la calle, o también puede que sea por lo mismo que pasó este fin de año, de que muchos animales se escapan. Y luego de escaparse, nunca encuentran su casa, se pierden y al final quedan ahí. Y bueno, con el calor que hace hoy en día... Sí, se deshidratan muy rápido. Sí, yo ahí invito a la comunidad que ojalá, si tienen un potecito de estos de lado, un baldecito... Cualquier cosa, un poquito de agua afuera, los animales de la calle se lo van a agradecer mucho. Oye, hablando, mira, ahí tenemos perritos de hecho bebiendo agua de cualquier lugar, nomás, porque en definitiva no hay otra manera de hidratarse. Ahora,
Tú mencionaste lo de los fuegos artificiales, muchos animales, muchos perritos se escaparon. Sí, la ley Cholito no contempla la prohibición de los fuegos artificiales, no. Por lo menos no los grandes eventos. De hecho, la ley, por otra parte, sí prohíbe el uso de fuegos artificiales de forma doméstica, pero mantiene los eventos cuando son autorizados y con todas las normas. Ahora, ¿ustedes tienen alguna información de qué pasó con post Año Nuevo con el tema de los fuegos artificiales? Bueno, de forma personal, yo igual estuve ahí investigando harto respecto, intentando compartir también, porque muchas mascotas se escaparon para los fuegos artificiales. Yo, contando mínimo unas 15, 16 mascotas, y fueron las que vi, porque pueden haber sido muchas más. Claro, claro, son... De repente, y no vuelven nunca más. Claro, hay una perrita que se llama Canela, que la andan buscando harto, que es de un color cafecito, con colita corta, chiquitita. Creo que hace poco encontraron a otro perrito, que era uno negrito, grande, que estaba como hace 3 días perdido. Y por lo menos una persona ahí la retuvo. Que claro, que eso, al final, para poder encontrar a estas mascotas, lo importante es que la comunidad esté activa y se una, exactamente. Sí, y da lo mismo que la mascota sea de raza o no, porque claro, hay muchas veces que ahí los oportunistas encuentran un perrito y después tratan de sacarle plata. Si hay una familia, a lo mejor esto es una jugada personal, pero ofreciendo recompensa por una mascota perdida, es porque hay mucha desesperación, porque esa mascota genera cariño, hay lazos ahí de afecto también de los niños, sobre todo. Lo que hablábamos la otra vez de la humanización, al final esos animales son prácticamente los hijos de las personas. Claro, claro. Usted, bueno, que nadie tiene el bolsillo del otro, pero no cobre esa recompensa, porque yo lo encuentro como feo, ¿no? O sea, aprovecharse de las emociones de otra persona, de la necesidad, no sé, independiente de la falta de lucas ahí. Claro. ¿Qué es lo que opinas tú, Fabián? Yo creo que, bueno, todo se piensa, hay que ser sincero, lamentablemente en Chile somos reactivos, no somos proactivos. Claro. Entonces, debido a que pasó algo como lo que se ve en la pantalla, se tomó una decisión, porque si la gente no manifiesta estaríamos en la misma situación hoy en día. Entonces, claro, se proclama algo que, o se promulgó, como dice ahí, la ley de tener el ser responsable, pero y fue un boom el tema de poner chip. Yo estaba saliendo de la universidad más o menos cuando pasó esto y todo el mundo buscando quién pusiera chip, porque le iban a quitar el perro, porque el día X de diciembre iban a empezar a fiscalizar. Y todas esas cosas son gastos que ¿quién los pone? El gobierno tiene que pagar un fiscalizador, claro. Tiene que ver quién va a ser capacitado. Traían chips de China, otros de no sé dónde. Se le ponían a algunos perros un chip, a otros otro chip. Por lo tanto, ese chip no lo leía este lector, lo leía este otro. Entonces, claro, fue bueno porque la gente... Hubo un registro finalmente. Muchas mascotas se chipearon. Es efectivo hasta cierto punto porque, claro, los que tienen uno ¿cómo se llama? Les pasa el sensor y arroja los datos del propietario, en este caso del responsable. Pero hasta el día de hoy yo nunca he visto una fiscalización de perros callejeros. Sí, pasa con hartas leyes, que primero se estructura la ley y en el papel es muy bonita, es muy rompedora también porque invita a la gente a hacerse cargo de sus animalitos. Pero lo que decíamos antes, ¿quién fiscaliza después? Sí. ¿Dónde está la fuerza humana, la cantidad de personas que van a fiscalizar? Claro. Porque nadie puede entrar a tu casa también a fiscalizar si tu perro tiene chip o no. Exacto, tocar el timbre y decirte, vengo a fiscalizar al perro. Pero... Claro, eso no está dentro de la ley, ¿no? No, pues no. A no ser que haya un abandono, una denuncia. Así sentido, igual quería llegar que la ley Cholito, claro, igual contempla el sentido de las denuncias del maltrato animal. Si nosotros vemos alguna situación donde un perro esté abandonado, donde no le estén dando la alimentación correcta, donde no le estén dejando agua, donde esté amarrado todo el día, ahí se incurre en un maltrato animal y lo correcto siempre es denunciar para intentar sacar o rescatar a ese animal de esa situación. Es como la idea. Claro, y hay alguna, ahí yo desconozco la ley en ese apartado, ¿hay alguna pena, algún castigo para el dueño del animal? Sí, tengo entendido que, claro, se sacan multas. No sé cuántas UTM, pero siempre, claro, es mínimo una UTM. Son 50 lucas prácticamente. Exactamente. Porque finalmente, hasta cierto punto, la gravedad de la falta, en este caso, del humano hacia la mascota, puede que se lo quiten solamente, lo dejen en un refugio que tampoco hay, porque no puede volver a tener mascota en X cantidad de años. Pero, y el vecino sí tiene, claro. Y la hija igual puede tener, y la señora igual. Él, a su nombre, no puede tener registrado una mascota, pero... El resto de la gente puede tener igual. Sí, ese es complicado el asunto porque, por lo mismo, ¿no? Porque finalmente
¿Quién fiscaliza? El castigo es individual. Exacto. La prohibición es individual. Pero, como dices tú, ¿no? El resto de la familia, los hijos, la esposa, la madre, el padre, igual pueden tener una mascota. Y el asunto queda ahí mismo. Entonces, yo creo que lo que pretenden estas leyes, más que generar un marco legal que está bien que ocurra, multas, castigos, es concientizar a la ciudadanía. O sea, decirle, mira, hay una ley que protege a las mascotas y esto, más allá de que te vayas a ir a la cárcel o no, o pagar una multa, es para que tú, como ciudadano o ciudadana, entiendas que los animales igual tienen derechos. Sí, en ese sentido, igual, analizando la ley de tenencia responsable, igual recordaba, porque habla más que nada de las mascotas, perros, gatos, pero igual existen los animales de producción y ahí yo no sé si es que la ley, bueno, por lo que he investigado, tengo entendido que no, pero si hay un maltrato de algún animal, ya sea como una oveja, una vaca, un caballo, ahí no se contempla y no se puede, creo, tengo entendido que no se puede hacer denuncia por matar a un animal porque, claro, es solamente para mascotas. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa también, yéndonos a eso con el rodeo, ¿no? Que también es un tema. Somos un sector, una comuna, una ciudad, una región muy arraigada, para bien o para mal, a este tipo de prácticas, porque yo no sé si es un deporte, pero ¿qué pasa con eso también? No se tocó al final, y ahí evidentemente hay un tema que todavía saca muchas chispas y que todos los gobiernos y todos los candidatos le han sacado el quite al tema del rodeo. Al fin y al cabo, claro, tenemos muchos temas al debe que tienen que ser dialogados, tienen que ser conversados, tienen que ser expuestos a la comunidad, cosa de que, como usted bien decía, concienticemos respecto a la tenencia responsable, al cuidado de los animales y al final a no ser tan centrado en nosotros mismos como humanos, porque al final existen muchas más especies que tenemos que cuidar, tenemos que proteger. Claro, ¿no? Nosotros fuimos los que evolucionamos, los, entre comillas, ¿no? Los seres humanos, digamos, sí, entre comillas. Podemos hablar, dejémoslo ahí. Podemos comunicarnos a través del lenguaje hablado, pero hay otros seres vivos, como dices. Sí, porque al fin y al cabo nosotros somos los que creamos la situación en la que ellos están hoy en día viviendo. Sí. Ellos solo estarían en la naturaleza, pastando tranquilamente, pero nosotros le creamos situaciones de maltrato en realidad. Ahora, volviendo al tema de los animales, porque bueno, uno es el rodeo, que vemos imágenes ahí donde muchas veces los jinetes y quienes están vinculados a esto lo defienden tan férreamente como una tradición, pero si nos ponemos a pensar, bueno, hace 30, 40 años era tradición que los niños no comieran en la mesa. Sí. Ahí las escenas son bastante fuertes en realidad que están mostrando. Sí, claro, porque ahí en esas imágenes uno duda si es que es deporte o no, porque ya como se ve el novillo no quiere seguir participando. Es que claro, es que, o sea, usar un animal, yo entiendo, yo no soy vegano, ni siquiera vegetariano, usar un animal como diversión, sí, no, como un elemento distractor para juguetear, o sea, me parece cruel y un poco morboso también. Claro, es que sí, las escenas son, sí. Claro, no voy a decir mucho respecto. Claro, y eso es un rodeo real, son imágenes aleatorias de situaciones que me imagino que sean mucho. Entonces, el maltrato animal es maltrato animal ya, o sea, como sea. Pasó con los circos, que dimos un gran paso hace tiempo, ¿te acuerdas? Sí, eso fue un gran paso. Claro, un gran paso. Donde también era normal ir al circo, porque no, o sea, por suerte, en algunos tópicos, por lo menos, las sociedades van avanzando, evolucionando. Sí. Y antes era normal, no sé, ver un elefante, ver un león en un circo que estaba muy demacrado, pero claro, los niños lo veían y era como un disfrute, que estaba muy mal, por cierto. Claro. Y ahí, acercándonos a ese tema, también está el mundo de los zoológicos, que hoy en día también son bien cuestionados. Sí. Es que la verdad, lamentablemente, no creo que evolucionemos a esa parte en la cual no se necesita al animal finalmente para diversión. Porque también es una frase muy típica, no, es que le voy a regalar un perrito a mi hijo, un gatito, para que se entretenga porque está solito. Claro. Entonces, ¿cuál es el fin de ese animal? Porque hay que tener conciencia a nivel micro y macro. O sea, desde el perrito más pequeño hasta quizás lo que estamos viendo en pantalla, porque he visto más fracturas cervicales o lumbares en perritos, por así decirlo, de salchicha o del típico hash puppy de los zapatos,
producto de que un niño lo bota de la cama, producto de que un niño se le cae, claro, pensando que es un juguete. Y he visto muertes cerebrales de esas mascotas, cachorritos, porque no hay un cuidado adecuado. Es que, entonces eso también es maltrato animal. De todas maneras. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlo también bien claro desde las bases de lo que significa el maltrato animal. Porque a veces dice así como, oh, es que mira el rodeo, es que mira lo que le están haciendo al novillo, es que... Y resulta que en la casa tiene un perro lleno de garrapatas, nunca le ha puesto una sola vacuna. Entonces, ¿tú eres maltratador o no eres maltratador? Claro, es entonces, que la base del sí, conocimiento de lo que es la tenencia responsable, sí, tenemos pero que tomarla. Yo creo y... que son situaciones diferentes. El tema de la mascota, obviamente, hay una visión quizás un poco liviana de lo que es tener una mascota en casa, pero indudablemente que tiendo a pensar que son situaciones puntuales. Lo del rodeo es una... ¿Y por qué? Porque por lo menos a mí me da tanta bronca el rodeo, porque es algo que se hace con publicidad. O sea, es un maltrato permitido en un grupo social donde además hay incluso muchas empresas vinculadas y que lo promocionan como si fuese una fiesta, cuando no es así. O sea, no sé si... ¿qué es lo que pasaba con el circo también? Hasta hace poco. Entonces... Tratar de un poco, a lo mejor, de no empatar las situaciones. Es verdad lo que tú dices, necesitamos tener conciencia de que cuando llevamos una mascota a la casa, un animal, es para que sea parte de ese entorno y nosotros somos quienes lo vamos a proteger. Porque ya, no sé, un perro que viene, no sé, evolucionando a convertirse en animales domésticos, ya no tienen las herramientas para ser autosuficientes. O sea, ya no viven en el bosque en Siberia, ¿cachai?, para cazar de forma autónoma, para cuidarse entre ellos en manada, ya cambiaron y se convirtieron en animales domésticos. Entonces, cuando eso ocurre, somos nosotros los humanos quienes tenemos que entregar el espacio de protección, de cuidado, de afectos también a esos animales. Exacto. Claro. Sí, o sea, finalmente, ¿qué pienso yo de manera profesional y de manera personal? Yo adopté, por ejemplo, con mi pareja una gatita, y esa gatita está en perfectas condiciones. Entonces, yo a ese animal yo puedo ayudar. Entonces, yo, y eso invito a todas las personas de que tengan en sus casas sus mascotas, sus animales, se preocupen de ellos, sean responsables con ellos. No solo quizás de manera porque, no es que tengo que hacerlo porque, no sé, el mismo tema del chip. Claro. Porque alguien me va a inspeccionar o me va a fiscalizar, entonces... No por fuerza. Exacto, no porque yo, de manera responsable, no como Fabián, diga así como, es que yo quiero que mi mascota tenga salud, y, al igual que yo, que dure lo más posible. No es porque va a venir, no sé, pues quizá va a morder un perro al vecino y va a venir el servicio agrícola, claro, el servicio de salud. ¿Tiene la antirrábica? No, entonces tenemos que, no sé, pues, hacerle una autopsia para saber si tiene rabia o no. Entonces, claro, yo creo que hay un tema cultural también. Sí, yo creo que eso nos falta mejorar día a día. Claro. Hemos ido avanzando porque salió esta ley, hemos ido avanzando porque cada vez la gente se preocupa más de sus mascotas. La semana pasada conversábamos del tema de la humanización de nuestras mascotas, que ha sido algo positivo hasta cierto punto porque la gente se ha preocupado un poco más de sus mascotas, de su estatus sanitario. Pero de todas maneras falta todavía, falta concientizar, falta... Sí. Quizá en nuestra zona más local falta ver que las mascotas es un ser sintiente como tal, por lo tanto tenemos que cuidarlo, no porque me sirve para cuidar la casa, no porque, claro, me sirve para entretener al, claro, cabro chico, ¿no?, sino que porque es parte ya ahora de la familia, es parte del grupo familiar, no solo para que me cuide la casa y para que se coma los rotones. En ese sentido igual llegamos al punto, bueno, también hablando de la tenencia responsable, el tema de las vacunas, ¿cierto? Que igual, exacto, es muy importante porque tal cual nosotros estamos diciendo de que creamos a veces muchas situaciones, nosotros al final aquí rondan muchos virus como el distemper, parvovirus, que si nosotros no le entregamos la vacuna a tiempo a nuestras mascotas, si se contagia, si son cachorritos, puede que sea mortal. Claro. O por lo menos el tratamiento no va a salir barato. Claro. Oye, resumiendo rápidamente, ¿cuáles son las vacunas que debe recibir un perrito? Allí traje unas muestrecillas. Mira, primero que todo, chimbombo galáctico. No. Primero que todo, lo importante de esto es siempre mantener una cadena de frío con nuestras vacunas. Ya, perfecto. Eso siempre lo repetimos hasta el cansancio con nuestra clientela, porque todas estas deben mantener una cierta temperatura. Por eso vienen en este empaque especial, que es para que se mantengan refrigeradas. En el caso de que, bueno, nosotros
Por lo ideal, siempre recomendamos el que vaya con su mascota y así poder inocularla inmediatamente. Porque en el caso de que se pueda vender en alguna parte, en muchas partes se venden las vacunas, la antirrábica no debiese venderse nunca, porque esa la tiene que poner sí o sí un médico veterinario, y aparte de eso da un certificado que es que, en caso de lo mismo, de muerde a un vecino, un niño, quien sea, tiene el certificado legal que le hizo el médico veterinario, en este caso, que está vacunado con esa, con la antirrábica. Ya, o sea, esa la tiene que poner sí o sí un veterinario. Exacto. Entonces, bueno, acá hay distinta, una gama de ciertas vacunillas. Ah, mira, ahí. No, son varias. Son hartas. ¿Es el pack completo de una mascota o...? Claro, porque por ejemplo, para los cachorros, perros, las que se colocan al principio son las óctuples. Sí. Que claro, con las óctuples tienen que ser 3 dosis para que la vacuna haga efecto. Mucha gente a veces llega y pierde su calendario de vacunación, pierde las vacunas porque no van en la fecha correspondiente que tienen que ir. Entonces tienen que empezar de nuevo con el ciclo, tienen que empezar de nuevo con las vacunas. En este caso, mira, son frasquitos muy pequeños. Ya, todas estas son inyectables, ¿no? Sí. Así es. Esto dice... Esa, por ejemplo, es la vacuna KC. Novivac, vacuna viva. Sí. Bueno, no veo nada, compadre. Pero es una vacuna, claro, evidentemente. Esa es la vacuna KC, que es contra la traqueobronquitis. Exacto, una enfermedad muy común entre los perritos. Se llama la tos de las perreras, por lo general, o como es conocida. Y esto es infeccioso, o sea, se pasa de un perro a otro. Exacto. Sí. Exacto, entonces, por ejemplo, lo que tú tienes ahí es el diluyente, y el que tengo yo acá en mi mano es la vacuna inactiva, que está liofilizada, que es el que está en polvito. Ah. Entonces tú esa la mezclas con esta. Y tienes luego ahí un inoculante para... Exacto. Para y esta, este oye, ¿eso qué? Cosito, no, así como... Tíralo, voy a hacer. No, es como un trompo. Exacto. Entonces, una vez que tú tienes lista esta vacuna, esa va intranasal. Entonces, ah, y va por la nariz. Exacto. Ah, igual que los niños cuando le ¿sí? Exacto. Va por la nariz y hacia adentro. Ya. Y con esa cosita te facilita mucho más que no se escape nada. Ya. O sea, esto no va a subdérmica ni nada. Esto va... No. En este caso, esta es la antirrábica. No, tú vas a hacer el paso. De... Vamos a traspasar las cositas. Esa es la famosa antirrábica. Esa viene ya lista. Esa sí se inocula subcutánea. Ya, y esta puede ser en cualquier... Porque hay un tema, ¿no? Mira, no sé, alguien que encuentra un perrito, por ejemplo, en la calle, que ya tiene 3, 4 años, quizás o más inclusive, es muy probable que ese perro no tenga ni siquiera... No sé, tragamos un par de gotas antibichos. O sea, entonces, no. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya no se puede vacunar desde cero? ¿Se puede empezar igual con todo el esquema? Sí. Ya. Sí, por lo general, voy a guardar esto, como te contaba, es importante mantener la cadena frío, por lo tanto, vamos a guardarla al tiro. Ya, entonces, sí se puede, ¿no? Partir sí, con todo el esquema desde cero. Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, independiente de la edad que tenga la mascota, lo ideal sería adoptarla o verla o recogerla cuando es cachorrito, para ver cómo en las condiciones que va creciendo la mascota y cómo tratarla de tempranamente. Pero si ya puede que tenga 1 año, 2 años, lo que tenga en realidad, siempre nosotros recomendamos que pase una semana mínimo en tu casa, para que así claro, puedas ver efectivamente, porque puede que lo recogiste el día 0, el día 1 no le pasa nada, el día 2 tampoco, pero el día 3 o 4 ya presenta fiebre, se siente mal, claro, vomita. Entonces, ¿cómo discernimos eso? Porque no, es que lo recogí, quiero vacunarlo. Entonces nosotros lo vacunamos al día 1 o al día 0 y no sabemos qué pasa, si son los efectos de la vacuna finalmente, claro, o si el perrito ya venía enfermo. Claro. Entonces siempre recomendamos una semanita, un poco más quizás, tenerlo en la casa, la edad que tenga, lo lleva. Y luego empezar con el proceso de vacunación. Exacto. Bien, oye, chicos, para ir cerrando, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno. Los operativos que tenemos para la semana y la semana que viene también. Claro, en ese sentido tenemos, como siempre, todos los sábados, nuestras jornadas de adopción, desde las 9:30 a.m. hasta las 5 p.m. Y también ese mismo día, todos los sábados, contamos con las jornadas de desparasitación interna y control de pulgas gratuitamente para mascotas, animales de la calle. Así que mira, llévenlos. Y también, ¿cierto?, volvieron las jornadas de esterilización de hembras. Así que si tienen alguna perrita que también está dentro de la tenencia responsable,
lo mejor siempre es esterilizar para que no tengamos más mascotas que las podemos en la calle. Y después que estar regalando cachorritos ahí por las redes sociales a personas todos, que a lo mejor... Todos los días aparece un cachorrito. Chicos, te pregunto, Fabián, este parásito nemátodo conocido como gusano del corazón, que se ha empezado a hablar mucho últimamente. Sí. Cuéntanos un poco acerca de él para ir cerrando, darle tranquilidad a la gente también, porque si no todos van a andar ahí arrancando sus mascotas. ¿Y hay alguna vacuna o algo que lo elimine del... En este caso, ayer contarles también que tuvimos esta capacitación, jornada de saber un poco más sobre esto, a cargo de la Universidad Católica, un especialista en el tema nos conversó, y finalmente es un poco evitable. Porque finalmente el vector principal de esta es un zancudo que se encuentra en nuestra zona. La historia del por qué fue para el terremoto, una persona de Antillina se cayó a su casa, se vino a Villa Alegre, se fue muy picado de zancudo a su casa y de repente le apareció un pequeño nódulo en un sector de la pierna, vieron qué es lo que era, le abrieron este nódulo y se dieron cuenta que era este parásito. Entonces, haciendo como el retroceso de la historia, fue esto. Que se vino a Villa Alegre, lo picaron mucho zancudo y asociaron todo esto. ¿Y qué es lo que hace este vector, que es el zancudo? Pica nuestra mascota, se infecta de microfilaria, que es como la parte, como muy pequeña, microscópica, a través de la picada del zancudo, posiblemente nos pueda picar a nosotros. Si está infectado, podemos contagiarnos de esa manera. Así que estamos... viendo qué va a ser de este estudio que está... Bueno, hoy día ya a las 8:30 de la mañana empezaron a tomar muestras de sangre, hoy día, mañana y pasado en Huella de Alegre. Así que les vamos a contar cómo sale esto. ¿Cómo y qué evoluciona? Información más actualizada sobre el tema. En aproximadamente 3 semanas nos dijeron que íbamos a tener como los resultados, así que a la gente que vaya y que su mascota salga positiva de... Dilofilaria dermatitis. A ellos se le van a avisar, por lo menos. A la gente que sale positiva se le avisa de que su mascota tiene para poder darle el tratamiento adecuado. Ya, pero no es mortal si la gente se hace un tratamiento adecuado. Claro, si es que no nos damos cuenta del parásito, puede que llegue a ser mortal, porque lo complicado, como bueno, decía en palabras más sencillas, claro, el zancudo es quien transmite este parásito. Pica a la mascota y si nos pica a nosotros, ahí nosotros nos podemos contagiar. No es como que sea directo desde nuestra mascota a nosotros. Ah, perfecto, ya. O sea, tiene que tener doble mala suerte. Que pica la mascota. Justo tiene que ser ese zancudo. Bueno, pasa un poco con el anta, ¿no? Para ir cerrando. El anta, entre el 1 y el 8% de los ratones de campo tiene anta. Sí. Entonces tiene que ser un ratón de campo, ese ratón justo de campo. Justo toparse con ese ratón de... Claro, con ese ratón que justo, porque además que el virus se diluye muy fácilmente en el aire, es muy sensible, por suerte, ¿no? Porque porque es un virus mortal, la verdad, el virus anta. Es un virus mortal. Ahí el anta uno se lo olvida de vez en cuando. Hace un tiempo atrás hubo una campaña muy fuerte contra el anta y ahora se nos olvidó, pero siempre está... No, yo por lo menos yo siempre estoy pendiente. El otro día... Siempre. Se metió... A todos los que les gusta acampar tienen la precaución de siempre dejar... Lisoforno. Las cabañas siempre, si es que están mucho tiempo cerradas también, dejarla abierta, ventilarla, las recomendaciones... Sí, que entra luz de... Lo bueno, insisto, entra luz solar, al par de horas ya el virus anta se murió. Sí. Bueno, por lo menos tenemos posibilidad de seguir existiendo. No sé si la merecemos como raza humana, pero bueno, aquí estamos. Chiquillos, como siempre, un agrado tenerlos acá. Les deseamos éxito en lo que queda la semana, en la que viene también. Muchas gracias. Tanto en la parte comercial de esta organización que tenemos por acá, como en la parte social. Sí. Ambos ahí trabajando mancomunados, así que les vaya muy, muy bien. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Eso es 10:43, un bloque bien extenso, pero también bastante interesante. Nos vamos a la música, regresamos en breve. Vuelve también Matías Cruzat al set, así que si usted ya lo estaba extrañando, se quedó atento o con la historia de dormir sin ropa y todo ese tipo de cosas. Volvemos en breve.